Buenas noticias para aquellas familias que tengan la posibilidad y piensen viajar al exterior, porque hay cambios en el sistema de autorización para poder llevar a sus hijos menores. ¿Cómo es esto, Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Así es, ya no significa un problema el hecho de que alguna familia tenga que generar una autorización para que, por ejemplo, los hijos salgan con los abuelos y sea de un día para el otro, o porque un padre tiene que llevarse a los chicos con autorización de la madre y no encuentra un escribano o es caro. Hemos generado un sistema que es muy fácil, que se puede sacar en los 237 pasos fronterizos que tiene la República Argentina, o sea que lo puede sacar en cualquier aeropuerto que haya un vuelo internacional, lo puede sacar en los puertos, lo puede sacar en las delegaciones de migraciones, lo puede sacar, vuelvo a decir, Seis, Aeroparque, Buquebus, en el aeropuerto de Rosario, en las delegaciones. Y es un sistema muy económico y es al estilo de lo que es el pasaporte express, que mucha gente que llega al destino, al aeropuerto, ya sea Seiza, Fisher, cuando se va a tomar el vuelo internacional, se da cuenta que el pasaporte, por ejemplo, está vencido o no tiene los meses suficientes. Bueno, nos pasaba que mucha gente llegaba y que se daba cuenta que la autorización que tenía para sacar a sus hijos en realidad decía que era solamente para salir a Uruguay, pero que en este momento la estaba sacando a Brasil. Bueno, en ese caso pierden el avión, pierden el vuelo, porque no están autorizados. Para que eso no suceda, hemos generado este sistema. ¿Qué pasa? A ver, me van a decir, bueno, pero cuando el papá llega ya al aeropuerto, la mamá ya no está, si están separados, o llegan los nenes con los abuelos y los padres no están. En ese caso, podemos hacer, por ejemplo, la mamá está en Rosario, se va al aeropuerto urgente o a la delegación, y el papá está en el aeropuerto de Córdoba. Los dos de diferentes lugares van a migraciones, autorizan y hacemos una sola autorización y los nenes pueden salir. Siempre tienen que estar los padres de acuerdo ante un inspector migratorio y dar la autorización. Es muy barato, es mucho más económico que en otros lugares, se puede hacer un trámite normal de 10 días que cuesta 4.500 pesos, un trámite express que cuesta 7.500 y tarda 48 horas, o un trámite dentro de las 2 horas que tarda que cuesta 9.500 pesos. Esa sería la modalidad al instante, digamos. Que es lo al novedoso, instante, ¿no? 2 horas, uh-huh. Exacto, en 2 horas, que es lo mismo que tarda un pasaporte express, podés hacer esa autorización, que muchas veces no se dan cuenta. Si yo ya le hice la autorización para que salga con el padre. Bueno, resulta que estaba limitada a que sea a un determinado país, y va a otro. O llegan y se dan cuenta que no encuentran el papel, no encuentran la autorización, no está. Bueno, en esos casos, o por ejemplo es un feriado y no está el escribano, y bueno, en este caso es 24 horas la atención, en cualquiera de los lugares donde hay vuelos internacionales es 24 horas y la podés hacer en el momento, en 2 horas, y no tenés necesidad de perder el vuelo o programarlo para otro momento, que eso genera un montón de trastornos. Florencia, ¿y cómo es el tema de los periodos de tiempo? ¿Cómo...? Es la misma autorización que vos hacés en el escribano. Puede ser tiempo determinado, le podés decir, mira, autorizo a mi hijo para que salga en esta fecha y vuelva en esta fecha a determinado país. Le hacés autorización para de acá a que cumpla 18 años. O, digo, es exactamente lo mismo que vos vas a hacer en una escribanía, lo vas a poder hacer ante migraciones. Uh-huh. No es por única vez, sino que lo puedes hacer hasta los 18 años o lo que consideran los padres, 2, 3 meses y a determinados países. Ajá. Te cambio un poquito de tema. Bueno, digamos, para cerrar esto, imaginamos que muchas situaciones se han dado y por eso se lanza este nuevo sistema, ¿no? Sí. Situaciones en las cuales llega la mamá o el papá o el abuelo y se encuentra con que, ay, no tengo la autorización y pierden el vuelo. Bueno, en buena hora, ¿no? Pero a propósito, ¿han notado ustedes un incremento en la gente que quiere salir del país? No, estamos notando un incremento de la gente que está entrando al país. De hecho, lo reflejan los medios de los países fronterizos. Argentina está muy competitiva en cuanto a sus precios. Entonces, claro, muchas veces, sobre todo la triple frontera, Iguazú, que es un lugar por excelencia que ha triplicado el ingreso de Ezeiza. Si antes Ezeiza era el lugar por donde ingresaba todo el turismo, hoy Iguazú es el lugar por excelencia. Wow. Pero no solo de turistas que vienen europeos, etcétera, sino de brasileros que vienen del lado argentino porque los hoteles son de muy buena calidad, los vinos son muy buenos, la comida es buena y la vista de las cataratas es excelente. Entonces, tenemos un montón de turismo regional y turismo internacional por la competitividad. La semana que hace un mes más o menos tuvimos la semana del turismo
en Uruguay y la cantidad de uruguayos que cruzaron por los tres pasos fronterizos fue impresionante, pero a cualquier lugar cruzaban y le preguntábamos destino final Bariloche, destino final Concordia, destino final Buenos Aires. Digo, está muy competitiva, se come muy bien, hay muy lindos paisajes. La verdad que el turismo y, la, y las ciudades fronterizas están muy felices porque están vendiendo mucho, los fines de semana largos sobre todo, el buquebús, que uruguayos que vienen a hacer tour de compras a Buenos Aires, Rosario también, digo, recibe, todas las plazas turísticas del país estamos teniendo muchísimo, muchísimo turismo, pero sobre todo Iguazú pasó por lejos a triplicar a lo que es Ezeiza. Y argentinos que emigran, no tienen muchos casos. Gente que, bueno, decide irse directamente, la familia completa, a otros países. No están viendo mucho esos casos, ¿no? Mira, no lo voy a negar, pasa. No es algo que sea un número descomunal, es un número natural que pasa todos los años. No estamos hablando de una crisis migratoria ni nada por el estilo. Seguramente hay, tenemos números. No son números que nos estén mostrando una alta salida de argentinos, son números menores que al gobierno anterior todavía, así que no es algo que nosotros tomemos como un número para mirar. Existe, no es un número que sea preocupante ni que sea llamativo sobre todo. Sí es llamativo la cantidad de turistas que recibimos todos los fines de semana en los 237 pasos fronterizos, la cantidad de chilenos que están entrando, uruguayos, brasileros. Es realmente impresionante. Ya que estamos, Florencia, ¿nos contás un poquito de las obras de Ezeiza? Bueno, tenemos una terminal de partidas que inauguramos hace poco, que es impresionante, que es una terminal que no tiene nada que envidiarle a cualquier aeropuerto del mundo. La han pensado para que la familia, sobre todo los que tenemos hijos y tenemos estas horas por delante hasta esperar el avión, podamos estar tranquilos porque tiene lugares donde los chicos pueden jugar. Tienen autitos para pasear a los chicos por dentro, digo, para los que van con mascotas, para que puedan pasear con las mascotas. Desde que llegás hasta que salís, hasta que te tomás el avión, es toda tecnológica, la han hecho. Y además, Aeropuertos Argentina 2000, para aquellos pasajeros frecuentes, que son los que viajan todas las semanas por negocio, ha generado un fast track donde estas personas le pagan al aeropuerto un fee mensual y pueden hacer todo desde entrar hasta tomarse el avión por un costado muchísimo más rápido, van por una línea especial donde casi no demoran en ningún trámite. Además, nosotros vamos a estar ampliando nuestros puestos de trabajo, sino vamos a estar generando más tecnología. Seguramente en 2 meses ya vamos a tener instalada casi 30 máquinas de automigración. ¿Qué va a decir? ¿Qué es esto? La gente va a poder automigrarse. Va a ser una máquina donde la gente va a poder ingresar todos sus datos, se va a tomar la fotografía, va a escanear el pasaporte y directamente no va a tener que pasar por ningún puesto migratorio, sino que se va a hacer automigraciones, y eso va, por supuesto, a acelerar todo el proceso, y estamos instalándola en Ezeiza, en Aeroparque, y en Rosario también vamos a llevar, en el Aeropuerto Internacional de Rosario, vamos a llevar esta nueva tecnología, que muy pocos países la tienen en la región, y es un crédito que hemos conseguido un banco internacional. Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Buenas noches.